Vamos a darle inicio a esta grabación en el nombre de Jesús, ¿verdad? La entrada de la agrupación Ebenezer. Amén. Como primer tecladista tenemos a nuestro hermano Manuel Fernández, ¿verdad? Al cual pedimos un fuerte aplauso para él. Segundo tecladista también tenemos, ¿verdad? Aleluya. Del grupo Ebenezer. Amén. Nuestro hermano Noé Bravo López. Aleluya. Un fuerte aplauso para él. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora también tenemos con nosotros, mis hermanos, el cual pedimos un fuerte aplauso por Victoriano Batén, el bajista. Amén. Hermano que toca el bajo. Por el nombre de Jesús. Y también, ¿verdad?, tenemos con nosotros, mi hermano, ¿verdad?, nuestro hermano Crisóstomo Ramírez Méndez con el güiro. Amén, a su nombre sea la gloria. Denle un fuerte aplauso, hermano Crisóstomo, ¿verdad?, grupo Ebenezer de güiro. Y también tenemos, ¿verdad?, el hermano con el quien les habla, el que va a tocar la batería, pues yo solo me doy un aplauso. Aleluya. Denme un fuerte aplauso, ¿verdad? Aleluya. El cual podamos estar tocando la batería en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mi hermano, pues hemos nombrado al grupo, ¿verdad?, Ebenezer. Y ahora, pues, mi hermano, al cual pido, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que, aleluya, este es un momento tan especial, mi hermano, para el Señor y para nuestro hermano José Bravo, ¿verdad? El cual pido realmente un fuerte aplauso. Recibamos con un fuerte aplauso al hermano cantante, ¿verdad?, José Bravo de López. Aleluya. La gloria es para el Señor. Pastor, aleluya, con su volumen número 7. Amén. Otro hermano, con ustedes, hermano José. Amén.
gozar, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a predicar. Vamos a gozar, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a predicar. Vamos a gozar, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a predicar. Vamos a orar, vamos a predicar. Vamos a gozar, vamos a cantar. Vamos a orar, vamos a predicar. Vamos a gozar, vamos a cantar. Vamos a orar, vamos a predicar. We'll be right back.
Fuerte aplauso, mi hermano, amén, aleluya, a nuestro hermano Noé Suárez. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Le doy gracias al pastor Bravo por la confianza. Amén. Aleluya. Al pastor Jorge. Amén. 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 Dios bendiga a estos guerreros de la fe. Que Dios ha usado y seguirá usando para su gloria, alabanza y majestad. Amén. Quiero pedir un aplauso para el grupo de Benecer. Un aplauso para el grupo de Benecer. Este día nos comunicamos con esos cantos, esas alabanzas. Así, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén, aleluya. En el libro de Hebreos, capítulo 13. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. El hermano Bravo me metió a mí en un problema porque esto es doctrina. Esto es la doctrina de la iglesia. Son mandatos de Dios que tienen que ser dados por un pastor. Pastor Jorge lo sabe, y esto es un gran compromiso para mí. Hablar acerca del matrimonio y del bautismo es algo muy complicado. Muy complicado, porque eso viene dentro de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando yo me bauticé y no era casado, yo no entendía que yo estaba viviendo en fornicación. Yo, a pesar de que estaba yendo a la iglesia, a pesar de que iba con mi esposa y mis hijos a la iglesia, al no estar yo casado, yo estaba viviendo en fornicación. En el libro de Apocalipsis dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, y sigue diciendo más, heredarán el reino de los cielos. Yo no sé, como dice el hermano, yo no sé a quién le va a hablar hoy, pero yo voy a dar, no voy a meterme mucho en la doctrina. Ya su pastor más adelante les explicará un poquito mejor, porque eso le compete al pastor, enseñarlo a la iglesia, de que los miembros de la iglesia primeramente deben de arreglar su situación en el matrimonio. Deben de casarse, aleluya. Deben de ponerse a cuentas con Dios. Amén. Santo, amén, aleluya. Porque, cuando yo vivía con mi esposa sin casarme, yo, como les digo, yo estaba en fornicación, y por tanto la Biblia dice que yo no podía entrar en el reino de los cielos. Eso es tan complicado. Las cosas del matrimonio son tan complicadas que de ahí depende la salvación también. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor y Salvador, aleluya, Jesucristo. Tanto. Y el matrimonio no es malo. El matrimonio Dios lo instituyó. Así es. Fue un mandato del Señor. Uh-huh. Desde el primer libro, desde los primeros versículos de la Biblia, Dios instituyó el matrimonio. Aleluya. Amén, aleluya. Dice en Génesis, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios entonces dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Perdón, dijo, aleluya. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desde aquí Dios instituyó el matrimonio. Desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, desde el primer hombre sobre la tierra, Dios instituyó el sacramento del matrimonio. Aleluya. Y se llama sacramento porque es algo sagrado, que debe de formalizarse
en la iglesia. Amén. Muchos nos han preguntado en las calles, como nosotros predicamos en las calles, cristianos nos han dicho, bueno, yo soy casado, pero solamente por lo civil. Eso está bien delante de Dios, eso está bien. Pero es necesario también casarse delante de Dios en la iglesia. El matrimonio civil, Dios ya lo constituye como un matrimonio legal delante de Dios. Los que están casados legalmente por los hombres en la tierra, en la iglesia, Dios también lo recibe, porque Dios es misericordioso y también no le carga muchas cosas al hombre para que tenga cierta libertad, pero es necesario también formalizar su matrimonio legal en la iglesia también. No sé si la hermana quiere decir algo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted quiere decir algo? Ustedes pueden participar conmigo si alguien tiene una pregunta. Si tiene una duda y si están mis posibilidades de responderle, yo les respondo. Si no, aquí está el pastor Jorge y el pastor Bravo también, que me pueden ayudar. Si alguien tiene una pregunta acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que significa el matrimonio, el estado que el hombre tiene que estar dentro de la iglesia, ustedes pueden preguntar con toda confianza. Que si no le respondo yo, aquí están los hermanos pastores que me pueden ayudar para responder cualquier pregunta que tengan ustedes. Y vamos a tratar de hacer esto algo compartido entre ustedes y yo, porque muchas veces hay preguntas acerca del matrimonio. En una ocasión nosotros recibimos una plática de matrimonios en Texas, y ahí cristianos que tenían muchos años de casados preguntando cosas que verdaderamente a mí me sorprendieron. Que yo decía, ¿cómo puede alguien estar tantos años casado, siendo cristiano, y no saber ciertas cosas? Pero vamos a tratar en este día de que Dios nos ayude. Amén. Con la ayuda amén, de Dios, amén. Vamos a tratar de responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Amén. Dice también en Primera de Corintios, capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio matrimonio, su propio marido, perdón. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí claramente la palabra nos habla de que la mujer ya le pertenece al marido y el marido a la mujer. Ustedes entienden, eso ya es para los matrimonios. Dentro del matrimonio son cosas ya conyugales para el matrimonio, que la mujer no tiene que negarse al marido ni el marido a la mujer, porque son una sola carne, siempre y cuando ya hayan cumplido con lo establecido por Dios acerca del matrimonio. Si me pueden regalar tantita agua, porque ando un poquito malo de la garganta. No sé si tengan por ahí, si no mucha molestia, por favor. Amén. Amanecí un poquito de la garganta. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Es algo muy complicado lo del matrimonio, claro. Y más, sí, porque esto, como les repito, es doctrina. Doctrina de la iglesia. Esto no es que lo inventó alguien ni que se le ocurrió a alguien. Esto es mandato de Dios. Amén. El matrimonio es un mandato. Y
Si no es por Cristo.
Así se alaba a Dios. Aleluya.